Muy buenas noches. Otro miércoles de live con Museos Más Más y con un invitado súper especial que es prácticamente uno de los que nos ha apoyado al 100 siempre para que Museos Más Más funcione y esté al día en todo. Él se llama John Carlos Guzmán. Muy buenas noches, John Carlos. Acá. Yo no me dejas compartir. A ver. Ahora sí. Ahora sí me dejas. Ya, aquí. Hola. John hola, Carlos, hola. ¿Cómo estamos? Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, John Carlos bien, es arquitecto. John Carlos es arquitecto, es museólogo y gestor del patrimonio. Y por esas cosas de la vida nos conocimos en una biblioteca, John Carlos. Creo que fue. Sí, señora. Estábamos hablando sobre el Museo del Salto del Tequendama y de allí junto con Eduardo y después, ¿verdad? Pegamos el salto al Museo Nacional de las Telecomunicaciones. Sí, en plena pandemia también. En plena pandemia, sí señora. Fue allí que nos juntó la vida y el destino. John, cuéntanos quién es John. Lo que acabo de decir fue cómo nos conocimos, pero ¿quién es John? Cuéntanos de Hannah. John es, más allá de mi profesión, de pronto de mis intereses, soy padre de familia, una niña hermosísima que se llama Hannah Sofía. Tengo por esposa también a una persona muy especial, hace muchos años, Marisol, ¿sí? Y son las personas que de fondo me han acompañado en muchos de los proyectos y en muchas de las apuestas que he ido haciendo a través de no solamente de mi vida profesional, sino también del trasegar académico en el que he estado involucrado, que les ha costado en términos de tiempo, en términos de trasnocho, en términos de ausencias, pero que finalmente empiezan a consolidarse justo precisamente al cerrar la maestría en museología, maestría que igual que tú desarrollamos dentro de la Universidad Nacional de Colombia, con un proyecto muy bonito que ya llevábamos años trabajando y que venía de fondo desde el inicio mío en la maestría en patrimonio cultural y territorio dentro de la Universidad Javeriana. Luego de eso arranco y sin haber terminado desafortunadamente, porque desafortunadamente el programa cierra, pero igual no me iba a perder ni el embarazo ni el nacimiento de la niña. Después arranco precisamente la maestría en museología y retomo muchas de las apuestas y muchos de los intereses en investigación que se venían desarrollando desde allá y que estaban ligados precisamente a algo que terminamos llamando el territorio del Tominé, es decir, una zona dentro de Cundinamarca que está enmarcada dentro de tres municipios, que es Sesquilé, Guatavita y Huasca, ¿sí? Eso está cogiendo hacia el norte por la carretera central del norte, girando a la derecha después de 2 horas de camino, y llegamos a un territorio que ha sido transformado de manera muy brusca, pero que tiene unas historias muy interesantes y que obviamente, más allá de ser un paisaje transformado, es un paisaje que tiene muchas oportunidades en términos de los bienes culturales que alberga, ¿sí? Entonces, ahí empezamos a desarrollar un trabajo muy interesante y como a mitad de la maestría precisamente que avanzaba con la Javeriana, doy una pista que me fue casi que la clave del proceso de investigación en museología, y era el archivo fotográfico de un arquitecto que estuvo ligado principalmente al proceso de diseño y construcción de Guatavita Nueva. Espera John, que ya vas a comenzar con todo el proyecto y la temática que nos reúne esta noche. Pero hay algo que tú sabes que siempre debemos ir aclarando ciertas cosas. Una de las funciones que tiene Museos Más Más
es que educa, educa a públicos, educa a la persona que se conecta. Ese educa significa que siempre enseña algo, ¿verdad? Ajá. Entonces, la palabrita patrimonio, que fue la maestría que comenzaste a hacer, que cerraron el programa. La palabrita de iconografía. ¿Qué son esos términos? ¿Qué significan esos términos? Si se puede... Pues patrimonio es una dimensión muy grande que tiene que ser administrada y entendida no solamente desde lo tangible, sino desde lo intangible. Antes de la Constitución del 91 y antes de la Ley de Cultura, cuando arranca la Ley de Cultura, el patrimonio solamente se miraba desde lo monumental y era una dimensión muy ligada al edificio, ¿sí? Sin embargo, entrados a la constituyente, pasados a la Constitución del 91 y ampliado ese marco referencial precisamente sobre cómo entender, manejar y apropiarse y dinamizar el patrimonio en Colombia, empezamos a ver un poquito más allá, llega la ley de cultura amplía el concepto de lo que es el patrimonio en Colombia, es decir, todo aquello que ha sido heredado históricamente y que puede ser apropiado de diferentes maneras o a través de diferentes dinámicas y vincula la parte de lo inmaterial. Y a partir de ahí se abre un campo muy generoso, no solamente desde Colcultura, sino posteriormente desde el Ministerio de Cultura, porque esa entidad que se encargaba precisamente de manejar esos temas cambia de nombre y obviamente se amplía y amplía su visión, pero también amplía el cómo lo maneja en términos del territorio nacional. Ya. Y el término iconografía. Iconografías. Las iconografías son un conjunto de imágenes, ¿sí? Y ese conjunto de imágenes pueden estar ligadas a un tema o un personaje. En este caso creo que nos toca ambas formas, pero permiten ese conjunto dar línea sobre un tema particular, y este tema particular yo lo he enmarcado dentro de la transformación que tuvo precisamente ese territorio en términos históricos, y que por fortuna el arquitecto que es el dueño del archivo, que es precisamente arquitecto de la Universidad Nacional de Colombia y fotógrafo que estuvo involucrado en ese proceso, logra documentar ese proceso de transformación, pero de paso logra identificar y documentar tres momentos que son claves: un antes, un durante y un después de toda la transformación del territorio. Vamos a hablar de esas iconografías de Guatavita. ¿Cuál es el antes, cuál es el después en esos tres momentos? ¿Y por qué ese arquitecto le ve un potencial a ese registro histórico, que se convirtió en histórico, a ese registro fotográfico? Bueno, aquí lo primero que hay que decir es que cuando yo arranco el proceso dentro de la maestría en museología, una de las primeras apuestas era precisamente reivindicar la memoria de Alfonso Ramírez Rodríguez, que es el arquitecto del que estamos hablando y es a quien le pertenece precisamente el archivo. Lo otro es poder entender que no se trata de simples fotografías, es decir, no es la fotografía porque sí, es una fotografía en un momento muy especial, en un momento único, que es un evento que marca todo el territorio, pero que aparte de todo le permite a él, dentro del proyecto, documentar todo ese proceso de transformación. Pero aquí lo que estamos hablando es que no solamente identifica y documenta el paisaje, sino la transformación del paisaje y la transformación de las prácticas de las comunidades que vivían al interior. Lo que pasa es que en algún momento, precisamente cuando empieza el momento de desarrollo, por lo menos la etapa de industrialización de Bogotá, llega la necesidad de cómo alimentar con energía eléctrica la capital. Y entonces los proyectos de la empresa de energía eléctrica de Bogotá se miran afuera de la ciudad, o por lo menos afuera del casco urbano, y se localizan dentro del territorio una serie de espacios que permitieran contener el agua, generar unas represas, generar unos embalses, para con esto direccionar la energía a través de turbinas, precisamente directamente a Bogotá. Hacer ese ejercicio
implica de cierta manera transformar el territorio de una manera muy brusca, porque no era solamente contener el agua, era desplazar a todas las poblaciones que estaban ahí, y eran poblaciones que se habían consolidado. Guatavita, en el caso de Guatavita, estamos hablando de la población que se fundó antes de Santa Fe de Bogotá, es decir, una población que ya venía desde tiempos de la colonia, pero que incluso mucho tiempo antes era un territorio prehispánico donde la comunidad muisca tenía una presencia muy fuerte y donde muchas cosas que eran de ellos quedan debajo precisamente de esa marca de agua. Entonces, en lo que corresponde al archivo, Alfonso tuvo la fortuna de estar trabajando precisamente con Jaime Ponce de León, que es el arquitecto que figura como el diseñador de Guatavita, pero realmente es un trabajo que le corresponde a los dos, y que le corresponde a los dos precisamente por el grado de amistad y de familiaridad que tenían ellos. Lo otro interesante acá es que es un proyecto que empieza a hacerse posterior a haber iniciado las obras de inundación del Valle del Tominé. Y se llama Valle del Tominé precisamente porque Río Tominé, que estaban marcados dentro de dos marcos de montañas, tenía todas las condiciones ideales precisamente para llenar ese espacio geográfico. Y la otra condición especial es que hay un punto en la geografía donde las montañas se cierran mucho, ¿sí? Generan una gran olla y a lo último se cierran en el borde, que es muy cerca de ese esquilé, y es allí donde se construye el muro. Y a partir de la construcción del muro, que estamos hablando de la década de los 60, el agua empieza a llenar todo ese espacio y empieza a subir de nivel. Y a medida que empieza a subir de nivel, cambia el territorio, pero también se genera un fenómeno donde se tienen que desplazar a las familias, donde las familias tienen que abandonar sus espacios de cultivo y sus espacios, las características económicas que los diferencian frente a otros territorios, y obviamente se tienen que ir a municipios que están alrededor o quedarse cerca. Y es ahí precisamente cuando empieza una pelea o empieza una disputa sobre la necesidad de diseñar y desarrollar un pueblo que permitiera albergar todas las comunidades que estaban involucradas dentro de Guatavita la Vieja. Pues obviamente es un ejercicio muy complejo porque no solamente es hacer el diseño de una vivienda, es hacer el diseño urbanístico de un pueblo completo, pero también es cambiar de manera drástica las vías, los factores de vecindad, las prácticas asociadas a todos los procesos culturales que los involucran a ellos dentro de la región y que los involucran dentro de sus propias comunidades. Y es muy brusco, muy brusco. Entonces, a la final llega un pueblo, llega un diseño de un pueblo que ha sido muy discutido, y no voy a entrar en esa discusión. Porque... Y que tiene una carga en la historia de mitológica colombiana bien interesante. Sí, tiene una carga simbólica muy fuerte precisamente porque muy cerca está Guatavita, las comunidades indígenas, todos los nichos ecológicos que ellos tenían alrededor de todos los cuerpos de agua, y obviamente esa relación entre las otras comunidades que dentro del territorio era un territorio mucho más grande en términos del mundo muisca, que dominaban precisamente todo el territorio. Entonces, ahí vemos una capa detrás de otra capa, encima de otra capa, y muchas cosas se traslapan. Y a la final, lo que vemos es un ejercicio de muchos momentos donde se transforma el territorio y donde se transforman las comunidades que están al interior de él. ¿Qué es lo clave acá? Que este fue documentado. Lo clave aquí es un registro fotográfico lindísimo. Señora. Te hago una pregunta. Tu formación como arquitecto, lo que llegaste a estudiar en la maestría en patrimonio, lo de la maestría en gestión en museología y gestión del patrimonio, ¿qué fue lo que más pesó de los tres componentes académicos para que tú llegaras a articular, a buscar, a investigar y dar con
archivo fotográfico, o la particularidad de que estaba en el olvido, la particularidad de que también era un arquitecto? O sea, ¿qué es lo que te motiva de todos esos intereses académicos a que te metas en este rollo y te sepas toda esta... toda la historia. Sí. Bueno, pues hay varias cosas. La formación de arquitecto pesa mucho, pero evidentemente la profundización en arquitectura, yo estudio arquitectura en la Universidad Nacional de Colombia, pero en la sede de Manizales, y la profundización mía es en patrimonio. Es decir, ya venía con un desde nexo. Desde el pregrado ya venías con ese sí, énfasis. Ya venía con un nexo importante en eso. Antes de estudiar arquitectura, yo estudié tecnólogo en delineante de arquitectura y ingeniería, y estuvimos trabajando precisamente las historias del ferrocarril sur de Cúcuta, ¿sí? Que era un ferrocarril de carácter privado, uno de los primeros ferrocarriles que hubo en Colombia de carácter privado, y es una historia muy bonita porque quedaban muy pocas estaciones dentro de la ciudad, algunas habían sido derruidas dentro del proceso de transformación de la ciudad, y obviamente lo que estábamos documentando con Sonia, que era la compañera mía, Sonia Figueroa, era la última estación que quedaba en pie, dentro del área urbana y hacia el sur, que era una estación que, aparte de todo, alcanza a desarrollar solamente 36 kilómetros antes de morir y antes de llegar a Pamplona, ¿sí? Pero la idea era que esta estación, esta línea de tren, tenía que conducir precisamente hacia Río Magdalena y nunca lo logró. Y no lo logra porque en el proceso histórico empieza la construcción de vías en el país y se cortó el proceso. Pero era interesante, es decir, aquí ya había un ligue sobre lo patrimonial que se refuerza desde lo profesional en el área de arquitectura, que lo sigo reforzando desde patrimonio cuando entro a la Universidad Javeriana, que se adquiere una perspectiva muy interesante y que finalmente logro consolidar desde museología con la Universidad Nacional. Entonces, ver las fotografías, encontrar el archivo, hacer el proceso de investigación y documentación, no es un trabajo que solamente hubiera hecho yo, es decir, hay otras personas que también han hecho el mismo ejercicio. Germán Telles, que es arquitecto también de la Nacional, Alberto Saldarriaga Roa, que también es arquitecto de la Universidad Nacional y es un teórico impresionante. Germán Telles es un historiador tremendo, hay unos documentos muy bellos de él, incluso parte de las historias de Guatavita él las tiene documentadas a través de registro fotográfico, y obviamente Carlos Niño Murcia, que se dedica a estudiar acerca de las obras públicas en Colombia, ¿sí? Parte de todo también es historiador, y que debo decirlo aquí muy abiertamente, tuve la fortuna de que fuera el jurado mío en el proceso de la maestría, lo mismo que Daniel Dorado, que es un fotógrafo. Entonces, la fotografía es una cosa que me ha apasionado desde muy temprano, y tuve la fortuna de poder tener una cámara casi que a los 8 años, y eso me abrió un mundo completamente diferente, pero nunca pensé precisamente que fuera a derivar en este tipo de cosas. A veces uno hace unas cosas no sin pensarlo, pero a veces uno empieza a darle sentido a medida que pasa el tiempo y obviamente se consolidan en esto. Entonces, cuando encuentro el archivo, trato de entenderlo como un documento, que es una discusión también que empieza a volverse amplia en términos de cómo este tipo de documentos, así como lo hizo en su momento el antiguo rector de la Universidad de AFIR en Medellín, traten de involucrar dentro de la nueva historiografía. Entonces ya no se hablaba solamente de documentar la historia desde el texto, sino agregar elementos gráficos, elementos visuales que permitieran reforzar aquello que se estaba diciendo y que le dieran sentido. Y evidentemente cuando llego al archivo de Alfonso Ramírez Rodríguez, la sorpresa más grande es que es un archivo absolutamente inédito. Es decir, en este momento son muy pocas personas las que conocen en el país el archivo y las que conocen y pueden hablar del potencial del archivo. Lo bonito aquí es que también me lo encuentro en el sitio más inesperado, que es la ciudad de Manizales,
que no tenía nada que estar allá. Pero tengo la fortuna de conocer a la esposa de Alfonso, precisamente, y con ella también conocer a doña Elvira y conocer a Juanita, que es la hija menor. Y en ese proceso de documentación e investigación, puedo pasar horas, días enteros con ellos hablando, tratando de entender la historia, tratando de entender la historia detrás de las fotografías, la historia del papá, la historia de ellos como familia, la historia de ellos vinculados con Jaime Ponce de León, la historia de cuando ellos trabajaban con Llorente Ponce de León, ¿sí? Entonces, hay una cosa muy bonita ahí que siento que es necesario traer, pero también hay un tema de un compromiso que yo adquiero precisamente con doña Elvira, y es reivindicar históricamente el nombre de su esposo como arquitecto y reivindicarlo precisamente a través del archivo de fotografía, que muestra precisamente los alcances, algunos de los alcances de lo que él logró hacer, porque en términos de arquitectura, él también es docente, termina siendo docente de la Universidad Javeriana, y logra hacer en Bogotá cualquier cantidad de proyectos, y no solamente en Bogotá, creo, hay que decirlo abiertamente, en el país termina haciendo muchos proyectos y termina trabajando con personajes de la arquitectura que son muy importantes. Es decir, aquí todavía hay una historia por construir. Es increíble, es increíble. Y pues ahora debes, cuando vayas a cerrar, de nuevo agradecer a la señora, darle doña Elvira. Sí, a doña Elvira. Y no, es algo que es muy, pero muy, muy complejo. ¿Qué acercamiento has tenido tú con las autoridades, John, de Guatavita, de ese sector? Bueno, aquí han pasado muchas cosas en relación a eso. Y después de lo amplio que fue doña Elvira, precisamente, no solamente permitirme conocer los documentos, el archivo personal de su esposo, y obviamente, si lo hablo en términos de las hijas de Alfonso, de conocer el archivo de su papá, uh-huh. Y yo lo que debo decir es que también hubo una exagerada confianza en permitirme y en entregarme a mí el archivo para que en términos académicos pudiéramos lograr lo que hoy podemos estar mostrando, ¿sí? Y obviamente poder identificar y construir históricamente en términos de todo lo que ha pasado y empezar a enmarcarlo a él dentro de esa línea histórica, no solamente de la arquitectura, sino dentro de la misma población y de la región. Porque no solamente Guatavita, es decir, esta marca de agua que marca el embalse de Tominé, son tres municipios y estos tres municipios se ven afectados por esa construcción. Y es esa documentación la que permite darle sentido a cómo lo hicieron, entender sus lógicas y obviamente empezar a reencontrarse con cosas muy particulares de una historia que no se ha contado y que no se ha contado desde adentro, ¿sí? Siempre se ha contado desde afuera, siempre se ha contado una mirada muy crítica, muy particular. Por eso digo que yo no me voy a meter en esas peleas, porque evidentemente esa discusión ya se dio. Pero sí quiero denotar cómo la fotografía empieza a ser un documento, cómo fotografías, como el conjunto de fotografías que están en el Archivo de Bogotá, que están en la Biblioteca Nacional, que tiene la Luis Ángel Arango, que tiene el Banco de la República, que tienen todas las instituciones en Colombia, tienen que empezar a tomar peso, porque obviamente es un mundo que todavía no está explorado, es un mundo que nos dice muchas cosas y que obviamente todavía está a la espera de revelarse frente a un público y solamente se revela a través de un público en ejercicios como este que se hace desde la museología y donde se está no solamente gestionando el patrimonio, sino que obviamente lo estamos poniendo en valor, ¿sí? William Alfonso López Rosas tiene una palabra muy particular precisamente cuando habla de estos temas y él dice que hay que empoderar el patrimonio en términos de las comunidades porque es a ella quienes les pertenece, ¿sí? Y esa gestión nos corresponde a nosotros y estos ejercicios son los que lo permiten. Entonces, creo que hay una oportunidad gigante, es decir, este no es el único archivo. Durante esos
8, 12 años llevo trabajando con este tema. Hemos encontrado archivos de familia, nos hemos acercado precisamente, ahí está Alfonso, nos hemos acercado precisamente a las comunidades, conocimos algunos archivos particulares que se lograron salvar, otros están regados por todo el país, pero estamos recogiéndolos. Y pese a que algunos han sido receptivos, algunas personas al interior de la comunidad muestran cierto recelo, porque desafortunadamente dentro del ejercicio también han llegado personas, y lo digo abiertamente, a robarse el archivo, a robarse archivos que pertenecen a familias y a quitarles tu memoria, ¿sí? Que puede ser contextualizada. Esto que tú nos estás mostrando aquí precisamente es parte de esa historia prehispánica del territorio, es decir, eso es un gran territorio indígena y es ahí donde está precisamente la Laguna de Guatavita. Y creo que todos sabemos y reconocemos cuál es la historia de la Laguna de Guatavita y de todos los procesos que estuvieron ligados al territorio. Pero evidentemente también es un tema ligado al agua dentro del territorio. Es decir, no es la única marca de agua que existe ahí. Hay otras que están presentes, que están ligadas a la laguna. Hay 7 lagunas sagradas que hacen parte del correr de la tierra, que era un ejercicio que en el mundo muisca validaba de cierta manera lo simbólico dentro de cada uno de esos espacios, ¿sí? Y obviamente el ejercicio con Guatavita o con la laguna de Guatavita desde el mundo prehispánico, por lo menos desde la colonia, fue el ejercicio del saqueo, es decir, mucho del patrimonio que nos pertenecía se fue del país, pero lo interesante es que muchas de esas piezas que están viendo ahí y que han logrado ser rescatadas, no lo digo solamente por las piezas de oro, sino lo hablo por las tradiciones, por las prácticas, por las vasijas, por el color de las vasijas, por los diagramas, todas esas las podemos encontrar en los museos de Bogotá. Entonces, incluso cuando usted va a Guatavita y cuando mira el Museo Indígena de Guatavita, están estas piezas. Pero en términos del proceso de investigación, también era muy curioso ver que usted llegaba a las casas y las vasijas estaban ahí, habían vasijas ceremoniales, habían copas ceremoniales que estaban sirviendo precisamente, voy a decirlo, va a sonar maluco, pero estaban de matera. Entonces tenían matas ahí, sí, pero evidentemente eso no significa que desprecien el patrimonio, sí. Creo que inclusive también habla de cómo entenderlo y de cómo manejarlo, dinamizarlo. Estas son parte de las 7 lagunas sagradas de las que están ahí, y eso es una laguna de Guatavita vista en sus diferentes colores, sí. Y lo interesante de esa laguna se aprecia en la foto que está a la derecha ahí en la parte inferior, es que justo es esta parte la que está protegida, el resto de la montaña no. Entonces, ahí uno empieza a mirar cómo funciona esto. Hoy en día, esa perspectiva sobre el patrimonio, sobre sobre los bienes culturales que hacen parte de ese patrimonio, obviamente ha cambiado y se ha movido de manera diferente y hay más personas interesadas en esto. Pero aquí lo interesante es reconocer el territorio y la potencia que tiene el territorio. Esas son 3 escalas de análisis. La primera, la foto más grande, lo que nos muestra la relación de Bogotá, que está en rojo, y la vía que conecta directamente a esto que está en el centro, que es el embalse del Tominé. En la foto del centro, lo que vemos es el área que implica precisamente ese ejercicio de inundar ese territorio, y esa marca azul lo que marca es el embalse del Tominé, y ese es la cota 2600, es decir, en la parte de arriba donde aparece ese primer punto rojo es donde está Sesquilé, y es ahí donde se hace el muro antes del pueblo, antes de la población, se hace el muro de cerramiento y se inunda todo el territorio. Y estamos hablando de una inundación que tiene una profundidad más o menos como de 75 metros, ¿sí? Que es mucho, es decir, esta es la joya de la corona precisamente para la empresa de energía eléctrica, porque es de los embalses que más recoge agua, ¿sí? Y que obviamente es el que mantiene activa toda la dinámica energética en Bogotá. Y este es el proyecto, y lo que se muestra es el plano, y primero que evidencia la línea de río Tominé, ¿sí? Que va desde izquierda a derecha. En la derecha está precisamente Sesquilé,
Y las dos fotografías que lo acompañan en la parte de la derecha era cómo era el territorio antes de ser inundado. Es decir, era una cosa preciosa, era una vaina muy interesante porque aparte de todo, era donde todas las prácticas de los cultivos, su vida económica se ejercía ahí. Y obviamente tú sabes que la economía dinamiza muchos de los aspectos de la vida social y cultural de un territorio. Y las otras dos imágenes. John, ahora mismo, además del turismo, ¿cuál es el otro renglón económico que tiene Guatavita, por ejemplo? Bueno, eso es un tema fuerte porque Guatavita se está reinventando. Guatavita es una población que a veces puede estar, no sé, descopada, Sí. abandonada, entre comillas. Vacía, 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 sí. Pero evidentemente es porque las personas que pertenecían al territorio, en muchos casos, Tocancipá, Zipaquirá, se fueron a Sí. otros municipios a poder reactivar sus procesos económicos o por lo menos sus prácticas económicas. Después de que llega la marca de agua, se toma mucho tiempo para repensar qué hacer con eso, ¿sí? Evidentemente, hay un momento donde se empiezan a dinamizar algunos talleres, algunas prácticas al interior de la población, pero de cierta manera no lograban cubrir todas las necesidades que tenía no solamente la región en sí, sino sus pobladores. Entonces, hoy en día uno puede ir a pescar, puede ir a hacer canotaje, puede ir a montar yate. Hay muchas actividades, igual que en la Piedra del Peñol, ligadas a esa marca de agua, pero también hay un tema turístico ligado a la laguna de Guatavita, hay un tema turístico ligado a conocer la población. Incluso hoy se está trabajando dentro de la población, hoy se está transformando la Plaza de Toros, la antigua Plaza de Toros, porque se va a convertir en un centro cultural y se está pensando a futuro hacer el Parque Tominé. Entonces, yo lo que sí puedo decir abiertamente es que se están reinventando. Hay un ejercicio muy interesante que se ha ido hecho, que se ha ido haciendo, pero evidentemente todavía faltan muchas cosas. Es decir, los bienes culturales que se están perdiendo y que están entrando en proceso de gentrificación son muchos, ¿sí? Como es el caso de la hacienda Chaleche, que no solamente se ha ido cayendo a pedazos, sino se ha ido fracturando en términos de muchas personas como propietarios. Este es el muro. La fotografía de abajo muestra precisamente la altura de ese muro con respecto a la población, ¿sí? Y obviamente hace parte del sistema hidroeléctrico que funciona para Bogotá, incluyendo el Salto del Tequendama, ¿sí? Aquí lo que mostramos es parte de ese proceso de inundación y cómo un par de años antes de que terminara de ser inundado todo ese territorio, inicia el proceso de construcción de Guatavita la Nueva. Es decir, hablamos siempre de Guatavita la Vieja y Guatavita la Nueva. Evidentemente la población a veces también se mueve en lo que fue y lo que es. Entonces, ahí hay una dicotomía un poquito interesante, porque cuando tú llegas, empiezan a contarte una historia, pero creo que es necesario contar la historia de otra manera, pero también abordarla desde este registro. Entonces, ahí tú tienes Guatavita la Vieja abajo, antes de que la cubriera la marca de agua, y arriba en ese recuadro rojo, donde comienza el proceso de construcción de Guatavita la Nueva. Las fotografías de abajo ya son las fotografías de cuando llega finalmente la marca de agua al centro de la población. Y es una población que antes de que terminara de ser inundada, empieza a ser demolida, ¿sí? Y lo único que queda en pie es precisamente el obelisco que está en el centro de la plaza. Que dicen que cuando se baja un poquito el agua Exactamente. se ve la agujita, ¿no? No, incluso es muy interesante porque hay momentos donde tú puedes ver todavía la traza en algunas aerofotografías y en algunas aerofotografías de maps. Tú puedes ver la traza, y ahorita lo vamos a notar en la presentación, la traza urbana que precisamente marcaba la población antigua.
Este es el Valle del Tominé, ya la inundación viene prácticamente a la mitad y ya está llegando precisamente al último punto que era la población. Y desafortunadamente, si se hubieran posiblemente manejado las cosas de una manera diferente, la población no hubiera tenido que ser inundada. La cota de inundación la cubre 20 metros. Pero evidentemente esos 20 metros marcan mucho en temas de generación de energía. Entonces, a veces uno se queda pensando si realmente era necesario hacer ese ejercicio, ¿sí? Aquí lo que vemos es a la población trasladándose, pero también a la población manifestando la necesidad que tenía de tener otro pueblo, de tener un pueblo que tuviera, así como lo dice el cartel, iglesia, casa, vivienda, plaza y otro tipo de elementos que hacen parte precisamente de lo que es una población. Esto es ya lo último, ya aquí textualmente el pueblo está completamente inundado y lo que nos muestran las estadísticas era cuántas personas están viviendo adentro del pueblo y cuántas personas están viviendo afuera del pueblo. Y evidentemente era una población netamente rural. Muchas de las personas que habitaban el territorio tenían su lugar de cultivo en el valle, pese a que cultivaban dentro de sus espacios de vivienda, su área principal de abastecimiento y de práctica económica era el Valle del Tominé. Entonces, pues obviamente esa inundación afecta de manera grave su economía, sus prácticas, sus modos, su vivienda, su manera de ver el territorio. Y con el territorio inundado nuevamente hay que repensar cómo lo habita. Y viene una parte muy interesante que se discute precisamente en el documento de la maestría y es cómo lo pienso, lo imagino y lo habito. Que son tres dimensiones completamente diferentes, pero que dicen mucho precisamente de la población. Muchos de sus pobladores ya no están, muchos se fueron, otros murieron, queda una nueva generación y es precisamente esa nueva generación y los poquitos habitantes que eran originarios del sitio con los que estamos precisamente empezando a trabajar, ya llevamos rato haciendo eso. Esa es una fotografía muy interesante, una aerofotografía del IGAC, eso es, creo que es en el 41, y en el recuadro rojo se ve textualmente la población. Ahí está Guatavita la Vieja todavía presente. Y toda esa mancha que va de izquierda, de derecha a izquierda, es el Valle del Río Tominé. Entonces, todas esas son las parcelas y los cultivos, ¿sí?, que aprovechan precisamente las montañas que están tanto arriba como abajo de la foto, los cuerpos de agua que bajan por esas montañas y que irrigan todo el sector. Es decir, hay una cuestión súper potente ahí que termina perdiéndose. La siguiente fotografía lo que nos muestra es una vaina impensable y no es solamente que se haya perdido un cultivo. Es decir, debajo de esa marca de agua quedan cualquier cantidad de elementos de arqueología, de líticos, de vasijas, de la presencia que marcaba precisamente el mundo muisca en la región, pero también en un mundo prehispánico quedan precisamente las cosas que pertenecían a ese mundo, quedan las cosas que pertenecían al mundo de la modernidad. Entonces eso se va y se diluye ahí, ¿sí? Se diluye precisamente su propia historia. Entonces esas transformaciones. Y esta foto es muy particular porque en la parte de arriba hay un continuo que nos muestra todos los intangibles. Es decir, hay una historia contada de izquierda a derecha del mundo prehispánico, del mundo de la colonia, del mundo de la república y entrados al mundo moderno. Y abajo lo que nos está mostrando es el territorio donde todas esas transformaciones han tenido lugar y donde se han dinamizado precisamente todos esos elementos, ¿sí? Y que no es solamente paisaje, como lo decía anteriormente, sino que es la evidencia de que todavía hay cosas que son rescatables. Alfonso Ramírez Rodríguez, y ya lo había dicho, arquitecto de la Universidad Nacional, y cuando termina, después de sus años de estudiar aquí arquitectura, se nos va para Europa, termina estudiando urbanismo en una escuela de arquitectura en Roma, y cuando regresa, pues obviamente se involucra precisamente en ese proceso con Guatavita, ¿sí? Y obviamente con Jaime Ponce de León.
Jaime Ponce de León, su familia todavía vive en Guatavita, ¿sí? Y obviamente allá, y lo digo también abiertamente, hay cualquier cantidad de historias, no solamente a través de sus hijos, no solamente a través de Pablo, sino a través precisamente de la esposa de Jaime Ponce de León, a través de los archivos que ellos tienen, que pueden favorecer de cierta manera el cómo contar una historia que no se ha contado. Es decir, aquí lo que insistimos es en la necesidad de abrir el archivo y de retomar el archivo para construir historia y dinamizar procesos culturales, ¿sí? Esto es Guatavita la Vieja, esa es la parte de la población. La iglesia, que era una cuestión icónica, no solamente dentro de Guatavita, sino en toda la región, pero también hay diferentes elementos arquitectónicos que nos hablan de un perfil arquitectónico dentro de esa población, de estilos de construcción, de materiales de construcción, de áreas de construcción, de cómo se ocupaba el territorio, de cómo se ocupaba la manzana, de cómo fue ese urbanismo, ¿sí? Para, nuevamente, en la siguiente foto lo que vemos es un proceso de transformación de todo ese carácter. Yo una pregunta técnica a nivel de urbanismo. ¿La matriz se siguió en algo en la nueva Guatavita? No. Totalmente diferente por la geografía, por el relieve, la geografía. Claro. La geografía que estaba. Guatavita la Vieja estaba en un terreno prácticamente plano. Tenía una inclinación muy leve y la población está diseñada a partir del damero español. Es decir, esa cuadrícula que ustedes están viendo en la parte de arriba. Pero cuando llegamos a Guatavita la Nueva, ya estamos hablando de una ciudad que tiene que ser adaptada a una topografía, pero que no presenta una plaza, sino que presenta muchas plazas y reorganiza las lógicas del urbanismo, desde las lógicas del urbanismo, los procesos al interior de la misma ciudad. Y podía ser posiblemente una de las ciudades más modernas en su momento, una de las poblaciones más modernas en su momento. Sin embargo, desde la perspectiva de ellos, la lógica los lleva precisamente a proponer ese urbanismo, esas viviendas, y hay cosas que no se logran rescatar. Es decir, aquí no estamos hablando nunca de un segundo piso, salvo en el marco de la plaza, cuando estamos hablando de edificaciones de carácter público, pero las otras casas eran casas de un solo piso. Estamos hablando de casas que tenían 2, 3 patios a casas que no lo tenían. Casas que incluso estaban pensadas para tener un garaje y obviamente ahí hay cambios drásticos para pensar. Estas aerofotografías lo que nos muestran es dónde estaba Guatavita la Vieja, es decir, y dónde está Guatavita la Nueva. Entonces, hay una proximidad, son menos de 3 kilómetros, ¿sí? La distancia que hay entre una y la otra. Pero esta Guatavita la Nueva también tiene cosas muy particulares que difieren en términos por lo menos de su urbanismo, su topografía, el cómo se piensa la vivienda, el cómo se piensan las relaciones, y obviamente eso cambia también la estructura de comportamiento dentro de la población. Entonces, no iban a recibir, igual no creo que hubiera podido ser un buen ejercicio repetir la misma población, repetir el mismo esquema. Obviamente hay una respuesta que pertenece en términos de diseño, que pertenece en términos de época, en términos de apuestas que ellos hicieron, donde todo eso cambió. Y lo que obtenemos es la siguiente foto, que es la que nos muestra el antes y el después. Es decir, mira la cantidad de plazas, el tamaño de las vías, la relación de la parte de la vivienda, la parte institucional. Entonces hay una serie de elementos que hacen parte de esa población que incluso no estaban en la otra, y de todo este ejercicio de inundación, de construir el pueblo nuevo, solamente queda algo que es muy de esa época, muy de Guatavita la Vieja, y es el cementerio viejo. Ese cementerio, también hay que decirlo, también hay un cementerio de indios, que está precisamente en Tominé de Indios, pero este cementerio es de esos poquitos cementerios icónicos a nivel Latinoamérica, y que es un caso muy particular que merece ser estudiado y que también tiene un documento importante dentro de la Universidad Javeriana. El tema con Alfonso es que antes de demoler, antes de que eso terminara de ser inundado, pues obviamente Alfonso hace un registro muy particular de esa arquitectura, de las personas, sus modos de vida, y es aquí donde la fotografía toma
un sentido muy especial, y es el hecho de cómo leo yo la fotografía y qué revela la fotografía para mí. Cuando yo miro la fotografía, lo primero que debería pensar no es qué estoy viendo como imagen, sino qué me está documentando ese registro. Y adicional a eso, lo que debería preguntarme es qué está mirando el arquitecto. Es decir, quien toma la fotografía, independientemente de que en este caso sea arquitecto, ¿qué trata de decirnos? Es decir, las fotografías no estaban tomadas al azar. Las fotografías tienen un ángulo, tienen una vista particular, tienen un manejo de luz y sombra muy interesante, que obviamente es una cuestión muy propia de la arquitectura, pero también tienen un tema de escalas, hay un tema de paisajismo, hay un tema de los vestidos. Entonces, la fotografía empieza a ser un documento etnográfico muy útil que me revela diferentes capas de información y obviamente ahí es donde yo tengo que estar trabajando. Pero, como lo estábamos viendo, nos está mostrando diferentes momentos. Este es el momento donde se está demoliendo y abajo donde se está construyendo. Creo que es una suerte haber tenido a Alfonso ahí. Es decir, que Alfonso se hubiera trasladado desde Bogotá a vivir en Guatavita durante el proceso de construcción, durante el diseño. Es una suerte que pocos arquitectos podrían contar de los sitios que diseña, ¿sí? Aquí hay una cosa muy particular y esto hace parte de una imagen que está en una chiva que regularmente uno ve los fines de semana dentro del pueblo y es una imagen icónica que muestra los tres momentos del territorio. Entonces, a la izquierda está Guatavita la Vieja, al centro Guatavita la Nueva y al otro extremo, al derecho, está Guatavita, la laguna de Guatavita. Pero al fondo está todo el embalse del Tominé. Cuando uno encuentra este tipo de cosas, yo pienso que uno no las puede dejar pasar por azar. Es decir, aquí hay una vaina muy potente frente a lo que me dice la imagen, frente a lo que me dice la memoria, frente a lo que la memoria cultural puede traducir. Y cuando miro esas fotografías de abajo, lo que estoy viendo constantemente en cada uno de los espacios es Guatavita la Vieja. Entonces, la foto de la iglesia, las puertas, porque fueron parte de los elementos que se trasladaron al pueblo nuevo, algunos elementos que amarran esa memoria histórica, no solamente al territorio, sino a la memoria cultural precisamente de esa población, de los ancestros, de los viejos, los abuelos, los bisabuelos. Y obviamente, cuando empiezo a emparentarla con todas estas, también empiezo a denotar que habían cosas que ellos no querían soltar, que ellos se negaban a perder, ¿sí? Y hasta último momento nosotros vimos eso dentro de Guatavita, es decir, las imágenes son muy potentes al mostrarnos una Guatavita nueva con cosas de la Guatavita la vieja, con una nueva forma, una nueva estructura urbana, con una nueva forma de pensar, una Guatavita que viaja, aparte de todo, este fue uno de esos pocos proyectos que termina en exhibición en un espacio muy privilegiado en Nueva York, que tiene una publicación dentro del New York Times, y que aparte de todo, todos los domingos salía algo de Guatavita en las lecturas dominicales, uno revisa periódico El Tiempo, revisa prensa, y empieza a capturar la esencia de cosas que sucedían ahí, de cosas que estaban ligadas, por ejemplo, con la Semana Santa, que era muy particular allá, y uno empieza a amarrar todas esas memorias desde lo icónico, ¿sí? Todas esas imágenes, y todas esas imágenes hay que empezar a trabajarlas y hacer una línea de tiempo que nos pueda contar una historia y donde otras historias, las de la comunidad, puedan involucrarse para contar la historia desde adentro, no desde afuera. Entonces, este ejercicio de investigación lo que busca de fondo realmente es abrirse de manera, y creo que tú y yo lo hemos discutido en muchas ocasiones, el museo tiene que ser un espacio de encuentro. El museo tiene que ser un espacio participativo. Lo que se haga dentro del museo debe ser colaborativo, debe involucrar a la comunidad. Yo no puedo tener la razón. Mónica Tarrín nos decía, ustedes tienen que eliminar de ustedes la visión del experto y tienen que entender las lógicas de lo que está allá donde ustedes están trabajando. Y es la voz de ellos, no la de ustedes. Ustedes simplemente hacen una interpretación, generan un puente, generan un vínculo, detonan ese vínculo, lo dinamizan frente a cómo se puede apropiar
y sueltan. Ya de ahí en adelante ya el trabajo no es de ustedes, ya es de ellos. John, nos has mostrado un panorama súper, súper hermoso, la verdad. No sé si el término sea hermoso, pero nos cuentas una interpretación producto de una investigación muy, muy acuiciosa, que, la cual te la felicito. No tuve la oportunidad de ir a tu sustentación del componente de tesis de la maestría, pero has hecho ahora una exposición muy, pero muy interesante, y ojalá este programa llegue a las autoridades de Guatavita y miren el potencial que hay, ya que cuando te pregunté, por ejemplo, bueno, ¿cuál es el otro escalón? Porque Guatavita es muy escalón turístico, pero como han pasado por acá muchos invitados, siempre se llega a la misma conclusión. Hay un matrimonio que es súper exitoso y es el turismo y la cultura, cultura y turismo. Y fíjate que este material que está, este archivo que tú estás custodiando, autorizado por la familia del arquitecto, es un insumo increíble para hacer exposiciones y para que se refuerce el discurso turístico que se da en la ciudad y en la región. Creo que acá hay un material que llevado en una museografía muy, pero muy contemporánea, muy, muy a todo tipo de público, no solamente sacaría de nuevo titulares en el New York Times, sino en cualquier otro tipo de medio cultural. Creo que es pertinente y el momento de felicitarte por todo ese esfuerzo y toda esta dedicación, porque no es un proceso que has hecho de un día para otro, sino 12 años de esfuerzo acá. Y quiero aprovechar que estoy hablando para darte los saludos. Los voy a ir proyectando aquí para que los veas. Aquí sale amigos de Rumi, sí, web. Buenas noches desde Ecuador, Rumi Monto. Ya viene pronto como invitado acá. Próxima semana. En la próxima semana, Ángela, Patricia Arismendi Quintero, excelente. Este me gusta mucho porque es una persona que estudió contigo. Acá salió, no salió, Mora, aquí. Mora, es de Cúcuta, Norte Norma de Santander. Norma Beltrán, muy buenas noches, saludos desde Cúcuta, Norte. Trabajaron, ella, compañeros. Ella, Nora, fue acá, compañera de nosotros. De la casa. Precisamente en ese proceso, esa parte es muy bonita porque hay un momento donde esa corte en la que nosotros, en la que yo pertenecía, unos estamos haciendo estaciones de ferrocarril, otros estaban haciendo edificios, todos estamos haciendo un edificio histórico de Cúcuta. Y eso, y ese archivo se perdió desafortunadamente. José Alejandro Cornejo. ¿Me escucha? Sí, ya, ahora sí. Aquí está, saludos desde Perú, José Alejandro Cornejo también pasó por acá, muy interesante la charla que dimos con el Museo Vintage Naturado. Mario Ignacio Cáceres, Mario. Cordial saludo desde APU, sí, don Mario. Patricia Buitrago, sí, muy buenas noches desde Cachipay. Pili Arciniegas, compañera de sí, Ángela Patricia Arismendi, Angela. Hermosa, estaba refiriéndose a todo lo que estaba mostrando. Una amiga costeña, Ana Mile Negrete, muchas gracias por conectarte, Ana Milena. Manda carita con corazones, muy buena charla, nos dice Ángela Patricia. Acá hay unos comentarios, Mario Ignacio Cáceres. Mañana, acá dice, mañana.
Sí, una propuesta. sí, ya lo habíamos hablado precisamente con don Mario. Creo que es clave, es ese trabajo que ellos están haciendo desde Apudo, Volcán Galeras. Me parece muy interesante porque hay muchas historias que recoger allá. Es un territorio inmenso, es un territorio con un potencial enorme sobre lo cultural, pero evidentemente ese tema sobre los museos escolares es clave. Sí, mira, y por último, Ángela Patricia Arismendi, felicitaciones, muy buena historia. Saludo desde la Estrella Antioquia. Y te voy a complementar que se nos conectaron 8, 10, 11, 12, 13, 14, más 8. Ese fue el total de tu audiencia. Estuvo súper, pero súper interesante, John. Nuevamente te felicito y te cedo la palabra para que hagan los reconocimientos pertinentes. Pues nada, esto realmente no es un trabajo que haya sido solo, es decir, nunca me sentí solo en el proceso. Hay muchas personas a las que hay que agradecer dentro de todos estos años, pero evidentemente la visión desde la museología fue lo que permite precisamente agenciar o hacer, empezar el agenciamiento cultural del archivo como tal y obviamente proponer la musealización del mismo. La musealización del mismo no implica quitarle el archivo a quien le pertenece, ¿sí? Y aquí hay que ser muy claros. Hoy en día los medios tecnológicos nos permiten hacer otro tipo de apuestas, apuestas que le hemos aprendido a México, que le hemos aprendido a Perú, que le hemos aprendido a Ecuador, donde nos llevan una delantera enorme, ¿sí? Incluso Chile y Argentina nos llevan una delantera enorme, pero creo que hay un trabajo muy fuerte desde Perú. Que nos ha dado una línea muy importante, lo mismo que desde España. Mi gratitud enorme precisamente para la familia de Alfonso Ramírez Rodríguez, el arquitecto, es decir, a doña Elvira, a sus 6 hijas y especialmente a Juanita, quien en un acto de extrema bondad y generosidad pudieron, yo digo que el riesgo se montaron en un riesgo enorme porque yo me he visto enfrentado, incluso en términos legales, he desarrollado peleas por salvaguardar el archivo y por cumplirle siempre a doña Elvira y a Juanita algo que les dije desde el inicio y era reivindicar. Reivindicar la memoria de su papá, reivindicar la memoria de su esposo. Y obviamente reivindicar no significa hacer a un lado la historia que le pertenece también en su momento a Jaime Ponce de León, arquitecto, ni a su familia. Antes, al contrario, y esa proximidad que siempre hubo entre ellos dos es una cosa que hay que hablarla y hay que hablarla de manera amplia, porque realmente haber logrado esto en un tiempo, hoy en día usted no hace esto en el tiempo récord en el que ellos lo hicieron. Independientemente del resultado, cómo haya sido interpretado el resultado, cada uno está debajo de un techo, cada uno está en su territorio y hay cosas que todavía se pueden rescatar y afortunadamente el archivo permite hacerlo y permite dinamizarlo. Entonces, pues obviamente a ellos mi gratitud a las personas que estuvieron como tú en el proceso. Contigo hice la práctica precisamente desde el Museo Nacional de las Telecomunicaciones, en el Tequendama hicimos el diseño de toda la museografía del museo, que es una cosa también muy bonita que algún día la veremos acá. Pero evidentemente es un campo disciplinar genial, yo creo que muy discutido, ¿sí? Evidentemente la historia para nosotros es muy, muy corta en términos de lo que estamos haciendo en el país, pero las apuestas son enormes. Y evidentemente, creo que no, yo diría que no soy el único que hay que mostrar, porque hay muchos compañeros míos que han hecho unas cosas geniales. Es decir, aquí venimos jalonando un agenciamiento sobre lo cultural que debe seguir cambiando la dinámica precisamente de cómo cuidamos y salvaguardamos el patrimonio. John, ya nos pasamos un tantico, pero creo que era necesario. Nuestro compañero no,
Jack nos dice, los archivos son fundamentales en todos lugares para salvaguarda de la historia local de cada lugar. Sí, efectivamente, si no hay archivos, es bien complejo, divulgar y transferir generacionalmente la historia y sobre todo lo que uno considera memoria, ¿verdad? John, muchas gracias por el tiempo, por esa dedicación y pues te queremos ver más seguidos por acá. No, ahí estaremos, claro que sí. A ti muchas gracias. Claro que sí. Y obviamente a todos los que nos acompañaron hoy, y a todos los que están compartiendo precisamente la presentación. Y obviamente el esquema no lo permite y esperamos que no sea la última vez. Un abrazo. Chao, cuídate, saludes. Chao, a todos, muchas gracias por la compañía y nos vemos el próximo miércoles de live con un invitado muy especial que estuvo por aquí con nosotros conectados hoy. Chao, chao, nos vemos.